Y ella estaba chiquita como de dos she años. Was little, like 2 years old. Y el Señor le dijo, cuando yo esté predicando, no quiero que te vayas y comiences a hacer cantarines. Y quedes corriendo al frente. And you're running in the front. Y me enseñaba y le enseñaba. And teaching y después cuando se terminó el servicio, when you finish la primera vez, lo hice otra vez. That I said, then I do again. Cuando fueron los hermanos, yo con ganas quítame la huella. Mi mano me hace cosquillas por estar en las buenas nalgadas. Pero me detuve. But nunca tenemos que castigar a los hijos por más enojados que andemos. Never had to be. Hay que esperar y enseñar. To wait. Le volví a enseñar. And then run again. Y lo hice, la entrené. And I'm training. Y le dije, mira hija, cuando esté acá, y you dice aquí, tú estás ahí, no te vengas ya para acá. Y decía, ¿me entendiste? Do you understand? She said yes. Le volví a decir dos veces esa vez. And I told it to her 2 times. Y dije, ¿me entendiste? Y decía, do you understand? She said yes. Y el siguiente servicio, dije, ya aprendió. And they finished the service. And I said, oh, my daughter is learning. Vuelvo otra vez a pasar al frente. He's coming again. En la alabanza no hacía nada. In the worship. Y dije, bueno, la alabanza que grite, que goce, que haga, the worship. Y cuando predico, va a llamar la atención. Y los hermanos no van a estar poniendo atención, van a estar viendo a la gente. Brother never put attention, they just have robando, to the mensaje. Children, they kind of grouped the sí, message. Me entiendo lo que quiero decir, ¿verdad? Honest, you know pero what ahora era la hija del pastor. But now it was the children for the pastor. Y el siguiente servicio, lo and mismo the vuelve the a hacer. Dije, ay, ahora sí, ahora sí, ya le enseñé, ya le entrené. Ahora sí terminó el servicio. Lo que se vayan todos, me la voy a... You know what? Yo digo, me lo voy a sonar, le voy a pegar pues para que me entienda. Me volví a calmar y dije, no. Entrenar. Dice como unas 5 o 6 veces y seguía lo mismo. Dice, no entiende esta muchacha. Ya 5 veces le he enseñado. ¿Sabe qué hice el día? La agarré y comenzó a hacer. Ahora yo me estaba haciendo la alabanza. Dije, ah, y aún así ya te agarré. Oh, I know, I got you. I got you. Y me llevé al baño con todo el dolor de mi corazón, me dolió más a mí. Los hijos que no saben, duele más a un papá o a una mamá cuando los corrige. No quise avergonzarle enfrente, fíjense, no avergüence a sus hijos enfrente de la iglesia, ni enfrente del público, ni en la escuela, en un lugar donde no lo vean. Me la llevé al baño, porque hay muchos papás que dicen, ahorita lo hizo yo también. Hermano, ¿cómo te ves tú peor? You know, when you correct the children in the front for the public, usted también voy a corregir también, porque usted también está robando la atención. Pero le llevé al baño, le corregí, le di 3, me dolió la mano. Porque ellos te dicen, ándale. Y ni siquiera, ¿verdad? Trae pamper, ni siquiera. Le vuelven a hacer. Supo que era algo de. Algo que estaba allá cuando vio la, ¿verdad? La vara o la corregida con la mano, le di con la mano, pero no trae vara. Y se puso a llorar, hijo de puta, le dije que se que calmara. Entonces le dije, vamos a orar, me hinqué con ella. Ahí en el baño me hinqué con ella y le dije, perdóname, hija, me duele más a ti. Pídeme perdón. ¿Sabe, hermano, que comenzó y comenzó a cambiar diferente? Sirvió la vara de corrección. Sirvió lo que dice Dios. Tan fácil no va a ser. Tuve que hacerlo muchas veces, hermano. Pero quiero decirle, hermano, ¿por qué estamos hablando de esto, hermano? ¿Por qué los jóvenes, hermanos, se meten más rebeldes? Y gracias a Dios que traía a mi hija, ¿verdad? Sabía levantar el teléfono, si a lo mejor también llama al 911. Pero no se preocupe, hermanos. La Biblia muestra la Biblia, ¿verdad? Y le va a decir: ahora, si ves sangre, o si usted le rompe el labio. O si usted le deja la marca ahí, hermanos, entonces sí, preocúpese, ¿verdad? Porque va a ser algo que usted va a tener que dar cuenta. Pero también si no lo hacemos, también vas a dar cuenta con Dios. Si no, corres a tu hijo. Por eso creo que aquí no hay hijos rebeldes, ¿verdad? Aquí no hay hijos rebeldes. No hay, ¿verdad? Es que se salen por la ventana, o se salen de la carrera, y llegan a las 2 de la mañana o ni llegan. Eso no es de ti. Eso es de gente que no sabe. Son muchachos, ¿verdad? Que ignoran todo lo que pasa, pero que sí lo hacen. ¿Saben por qué estoy dando este mensaje, hermanos? Porque en todas partes, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, está sucediendo gente rebelde.
their health. Ellos obstinados y rebeldes. Pero Dios quiere bueno que aprendamos algo. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? La ansiedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de corrección la alejará. ¿De quién? De él. Proverbios, hermanos, ahí encontramos esa verdad. Proverbios capítulo número 22, verso 15. Hay otro sitio también, hermanos, más. Porque como el pecado de adivinación era rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estas palabras Dios se las dijo a un rey rebelde. Fíjense, padres, hombres que son obstinados y rebeldes. Cuando Dios da un mensaje, se tiene que obedecer. Give the message, you have to obey. ¿Qué le pasó al rey Saúl? What happened to the por ser desobediente, king, so Dios también lo desechó y no siguió siendo rey. Stay away and it's gotta be, cuando el papá falla, cuando la mamá desobedece la palabra del Señor, when también the te quitas works, y Dios no te respalda como el padre que va a dirigir a esta familia. They gotta be direction for this. ¿Cuántos padres eran del vicio o de la maldad? How many fathers gotta be no leen la Biblia o son malos ejemplos. They don't read the Bible, y vienen con el hijo y le dicen, no quiero que andes tomando. And coming to the chambers, they say, ¿y sabe qué le va a contestar su hijo? Le va a faltar el respeto porque ya no lo ve como el ejemplo, como la persona indicada el que tenía que dirigir la familia. ¿Por qué, hermanos? Porque ya ahora nos ganamos el desapruebo de Dios y el desapruebo de la familia. ¿Cuántos padres, hermanos, viven en ese momento, esos problemas, hermanos, difíciles, hermanos? Yo quisiera que vieran, hermanos, los jóvenes, la rebeldía, hermano, nuestra obstinación, los hijos necios, hermano, detienen, hermano, y están deteniendo, hermanos, algo. Hace que en el hogar no haya armonía. ¿Cuántos hijos son aquí desobedientes? Por un hijo, a veces la armonía, la tranquilidad, la paz en el hogar se pierde entre el papá, la mamá y los hijos. ¿Qué ha pasado eso, hermanos? Cuando hay un hijo rebelde o hay un padre rebelde, no hay armonía. Dios quiere, que, hermano, que aprendamos a tener tranquilidad en la familia, en el hogar. Porque eso es lo que Dios creó. Mas, hermano, Dios tiene un plan maravilloso. ¿Cuántos creen?